Gustavo, te saluda. Hola. Hola Valeria, hola Gustavo, ¿cómo les va? ¿Cómo Bueno, están? ¿cómo analizás esto? ¿Cómo te cae? Bueno, la verdad es que esta Argentina que aún tiene estos gestos de impunidad nos generan una enorme bronca, ¿no? Porque esos 9 millones de dólares que no están solos, que sabemos que son parte de una cadena, porque el mismo José López fue arrepentido y él mismo dijo la cantidad de bolsos que llevaba a otra persona que ya también está libre, que es debido, es decir, él mismo confesó que era parte de una cadena de coimas en la obra pública, en el transporte, en distintas, digamos, servicios que debían llegar a la gente, todos servicios que hoy no están, todos servicios que cuando uno recorre el país faltan, escuelas destruidas, rutas que no están. Entonces da mucha bronca que esta Argentina robada, que esta Argentina expoliada, tenga estos niveles de impunidad. Sabemos que hoy José López está cumpliendo los 2/3 de su condena, y que ese cambio que nosotros habíamos propuesto en el nuevo Código Penal para que los hechos de corrupción tuviesen condenas más altas, deberá ser tratado en la próxima Cámara de Diputados, porque no puede ser que la corrupción, la plata de todos los argentinos, de todos los argentinos que trabajan, de todos los argentinos que tienen un comercio, se vaya en manos de estos ladrones que han robado a la Argentina. Entonces, es necesario cambiar ese código para que la corrupción sea un delito mucho más grave, con penas mucho más altas. Y que además no tenga algo fundamental, que no tenga la posibilidad de salir antes, porque esa persona es absolutamente consciente de que le está robando a la gente. Luego se arrepintió y dijo que había otros que estaban por encima de él. Muchos de los que estaban por encima de él ya están libres, faltan aún juicios, ¿eh? Pero esa es una cadena de obras que hoy la Argentina no tiene. Esa es la cadena de la pobreza, la cadena de la decadencia que hoy Argentina sí tiene. Eso es José López, la Sí. impunidad y la decadencia de la Argentina por todo lo que se robaron. Claro, porque hay aquí una cuestión que por un lado es lo formal de la justicia, como hoy se está obrando y que tiene que ver con haber cumplido los 2/3 de la condena. Y decíamos antes de esta nota, ¿no? Fijar la fianza en cuanto a su patrimonio declarado formal. Pero es muy paradójico hablar de 9 millones de dólares y que primero eran 80 y pico de fianza, 85 creo, luego lo bajaron hasta llegar a 14. Suena irrisorio, ¿no? Absolutamente irrisoria el número que le permiten, porque hoy los 9 millones de dólares son 18 mil millones de pesos. 18 mil millones de pesos. Entonces, fíjese la cifra que le están poniendo a él en relación a lo que hoy vale en pesos los 9 millones de dólares por las sucesivas devaluaciones que ha habido de un dólar que hoy está a 200 pesos. En ese momento, en el 2016, estaría a 20, ¿no es cierto? En consecuencia, no solamente eso, sino también esos amigos, ¿habrán sido parte de esa cadena de Claro. favores? Que son aquellos que todavía siguen teniendo estos bolsos, que todavía siguen teniendo este Claro, dinero. hablábamos recién con Valeria sobre eso, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio de López, digamos, el patrimonio en blanco, pero digo, en negro, esta gente, vaya a saber la que tiene, ¿no? Bueno, por eso estamos hablando de que no solamente es el patrimonio personal que han tenido, sino la cantidad de gente, porque cada vez que se abre una investigación, fíjese ahora con los Pandora Papers, han aparecido todos los exsecretarios de Cristina Fernández de Kirchner con cifras que van de 80, 90, 100 millones de dólares. Es decir, que es una cadena de robos donde una parte quedaría para la parte central y otra parte se la llevaban directamente cada uno de los que eran parte de esa cadena, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cuando uno va sumando, 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 suma kilómetros de ruta, suma kilómetros, y eso es la contracara, ¿no? La gente que hoy tiene accidentes en rutas no construidas. Yo estuve el otro día en Caleta Olivia, en camino de Chubut, de Comodoro a Caleta, acompañando a Nacho Torres, nuestro candidato, y Roxana Reyes, nuestra candidata de Santa Cruz, Nacho Torres de Chubut.
y fuimos por la ruta de que Lázaro Báez debía de haber construido. 8 veces se pagó esa ruta y la ruta no saben lo que es, no está la ruta. Y paré en el obrador, que ahora está vacío ese obrador, estaba llena de las máquinas porque eran los únicos que trabajaban en ese lugar. Bueno, esto es parte de exactamente lo mismo. Estos 9 millones de dólares, estos 18 mil millones de pesos, son esas rutas no construidas, esas escuelas no terminadas, esas hidroeléctricas que nunca se terminaron de hacer, aeropuertos que están... Es decir, uno recorre la Argentina y no solamente ve la decadencia, sino ve las cosas que quedaron a medio hacer. Y no es que quedaron a medio hacer porque sí, quedaron a medio hacer porque se llevaron la plata. Entonces, eso duele, esa Argentina duele, y eso es lo que tenemos que cambiar profundamente. Es decir, robar a la gente, robarle a la sociedad, debe ser un delito gravísimo, con penas gravísimas. Estamos hablando de condenas muy bajas en relación a delitos muy importantes, porque es robarle a todos los argentinos, es robarle a los 45 millones de argentinos. Entonces, es exactamente lo que tenemos que terminar. La austeridad, la moral pública, la necesidad de tener un verdadero cambio en la administración de los fondos y los bienes de todos los argentinos. Que nunca más pase esto, que haya funcionarios que se lleven bolsos de dinero, que son dinero de los argentinos que pagan sus impuestos, que después los critican por trabajar, les hacen difícil la vida, no los dejan abrir un negocio, les ponen trabas, no pueden abrir una empresa, no pueden trabajar, y estos se llevan la plata como si nada. Realmente, no solamente es indignante, sino que es lo que tenemos que cambiar. Hablaba de la campaña de estos últimos días, tramo final a 8 días de las elecciones. Fue una semana con algunos cruces. ¿Cómo llega el partido hacia las elecciones? Y me preguntaba también por esta reunión entre Macri y Milei, si acaso ese acercamiento que de algún modo usted expresó en algún momento se puede dar incluso antes de las elecciones, o es una señal para el electorado y que empiece a tejerse allí una alianza incluso antes de las elecciones. Bueno, nosotros estamos muy bien, yo estoy recorriendo el país, estuve ayer llegué de Salta y Jujuy, vamos a ganar Salta, es una de las provincias que vamos a sumar a los triunfos, estuve en Formosa, realmente es impresionante, estuve en Pirané, había a las 2 de la tarde con 40 grados de calor, había 500 personas en Pirané, un acto importantísimo, se están rebelando, hay una rebelión democrática, republicana muy fuerte para que la Argentina tenga un programa razonable, que se pueda trabajar, que se pueda estudiar, que los impuestos sean razonables, que las leyes laborales sean para todos y no solamente para los sindicatos, que se pueda realmente cambiar esa matriz de planes sociales que impiden que mucha gente o hacen que mucha gente se quede en la pobreza en vez de poder tener un empleo. Entonces, todo esto está a flor de piel. Es decir, los argentinos estamos sintiendo que la Argentina se nos va de las manos y estamos eligiendo la opción Juntos por el Cambio. En el caso de Milei, ahora estamos compitiendo. Nosotros llevamos una lista y queremos que nuestra lista vaya bien. Así que es un tema para hablar después de las elecciones. Uh-huh. La ampliación de Juntos por el Cambio hay que hablarlo después. Ahora vamos a defender nuestra lista, ¿no? Más allá de la relación que se pueda tener con Milei o las reuniones que puedan haber habido, en este momento nosotros defendemos las listas de Juntos por el Cambio en todo el país, las 24 listas de Juntos por el Cambio en todo el país. Esa es nuestra obligación porque creemos que vamos a tener una cantidad importantísima de diputados y los cinco senadores que cambian el quórum y que le impiden a Cristina Fernández de Kirchner tener este martillo que dice yo soy la que decide quiénes van, qué jueces van, y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Patricia, José López es parte de esa realidad de un cambio, de un equilibrio republicano para tener también organismos que sean verdaderos organismos contra la corrupción. Patricia, tenemos 1 millón de preguntas más, pero queremos ser respetuosos. Sé que le dijiste a la producción que un ratito, porque aunque sea un sábado a la tarde, querés disfrutar de tus nietos. Así que está bien. Vamos a ser respetuosos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por... Muchas